Hay distintas formas de contar la historia y una de ellas es a través de los carros. Desde este viernes en Plaza Lagos, San Borondón, se realiza la exhibición Auto Clásico 2022, una muestra que recoge vehículos que datan desde la época de los años 20 hasta los 90. Hemos seleccionado los 40 mejores carros clásicos de Guayaquil, que son básicamente un patrimonio de la ciudad, son parte de nuestra historia. Todos los autos en exhibición se encuentran en perfectas condiciones. Muchos han pasado por procesos de restauración y su valor económico oscila entre los 50 a 60 mil dólares aproximadamente. Hoy he visto carros que no sabía que existían en Guayaquil y por eso queremos mostrárselo a la gente y nos encantaría que vengan a verlos. Entre los carros que podrán disfrutar y admirar se encuentran algunas marcas icónicas como Alfa Romeo, Porsche, Ferrari y también los Bentley clásicos. Algunos de los coches son modelos que compitieron en destacadas carreras como Le Mans en décadas pasadas. Realmente nos gustan dos cosas. Una, que la gente pueda observar esto. Esto es historia. Es una historia rodante y poder observar la historia rodante creo que es importante. Y también incentivar a más gente que se anime a restaurar un auto. Y restaurar un auto para nosotros es darle vida. A veces hay un auto que está abandonado, que ya va a morir. Y lo toma un restaurador, le pone cariño, le pone esfuerzo y lo revive ese auto. Auto Clásico 2022 es la primera exhibición de este tipo que se realiza en este cantón de Guayas. Y estará disponible hasta el lunes 25 de julio por el feriado de las fiestas de Fundación de Guayaquil.